preparándonos para la misa. Pedimos por todas las personas que están enfermas, los que están tristes, los que están solos, los que están angustiados, los que están en terapia. Pedimos por los sacerdotes que están en crisis. Pedimos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por las familias, por los matrimonios. Vamos a hacer un misterio para prepararnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Por las familias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están enfermos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están internados y en terapia intensiva, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están angustiados, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los sacerdotes que dejaron el ministerio sacerdotal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se desilusionaron de la Iglesia Católica, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que no creen en Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se burlan y atacan a la Iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que tienen una gran devoción a la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Nos disponemos para celebrar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus cuatro puntas, que vino hacia mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciendo: envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podría yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo: también a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi vida. Te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Aleluya. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino traspasado por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada uno por su nombre y les hace salir. Cuando ha sacado a todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirían de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. Pero las ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. El Señor es la puerta, así nos habla, ¿no? Porque uno no puede amar lo que no conoce. Por eso este proceso del encuentro con Jesús es lo que te tiene que permitir a conocerlo para amarlo y amarlo para seguirlo conociendo. Y por eso el conocer a Dios es todo un proceso que puede llevar toda una vida. Y nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Vamos a hacer algo muy concreto y muy conciso, ¿no? Algo que la otra vez estaba estudiando y la verdad que me impactó muchísimo. Siempre cuando uno se pone a estudiar la historia del judaísmo y de la iglesia o del Imperio Romano, algo de lo que me llamaba la atención es que en la época de Jesús, cuando se crucificaba a una persona, la cruz siempre era a medida. Entonces, cuando una persona estaba condenada, había unos soldados romanos que se encargaban de preparar la cruz a medida de la persona. Es decir, tenía que ser lo justo y lo necesario para que la persona esté crucificada y que sea vista por todos y que esté adecuada a todos. Eso también tenía como una expectativa de decir, esta persona desde que nació ya estaba condenada. Es un poquito a eso a lo que apuntalaban. Lo curioso de esto es que cuando en el momento en que Jesús estaba siendo juzgado por Poncio Pilato lo puso junto a Barrabás, porque estaba casi seguro Poncio Pilato de que la gente iba a gritar que lo crucifiquen a Barrabás, no a Jesús. Y cuenta una anécdota, esto no está en la Biblia, cuenta una anécdota que Poncio Pilato estaba casi ultra seguro de que la gente iba a gritar que lo crucifiquen a Barrabás. Entonces, para no hacer perder tiempo y para calmar a la gente, Poncio Pilato había mandado a que hagan ya la cruz para Barrabás. Lo curioso de esto, y lo que le llamó la atención a Pilato, es que la gente eligió a Jesús para que lo crucificaran. Jesús no llevó propiamente su cruz, llevó la cruz de Barrabás. Por eso, en toda cruz que nosotros veamos de Jesucristo, ustedes van a ver que es como que está crucificado y que tiene un poco los brazos extendidos, demasiado extendidos, que hasta incluso dice el Evangelio, le deslocaron el hombro para estirarle más, porque era un motivo de que no era propiamente su cruz. A eso está tratando de llegar el evangelista Juan cuando dice tuvieron que estirarlo de más los brazos porque no era propiamente su cruz. Pero vamos un poco más. Lo curioso también de todo esto es que cuando fue crucificado tuvieron que estirar un poco más sus brazos y por eso también llevó a que muera más rápido. Ahora, mirad qué interesante. Barrabás en hebreo significa Bar-Abá, es decir, el Hijo de Dios o los hijos de Dios. Entonces, qué curioso lo que nos muestra el evangelista, que el nombre sea Barrabás, los hijos de Dios. Entonces, la conclusión que llega a todo esto es que Jesucristo fue crucificado en la cruz de los hijos de Dios. Es decir, Jesús no tenía su propia cruz, sino que asumió la cruz tuya y mía, que somos hijos de Dios. Por eso, cada vez que mires una cruz, acuérdate que esa cruz es la tuya y que Jesucristo da la vida por vos y por mí. No por un pedido, ni siquiera por un elemento de agradecido, sino porque es tu vida y la mía, que todos tenemos una cruz que nos cuesta llevar. Pero es Jesús quien la alimenta y te da vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus almas. Recibe, Señor, la ofrenda de tu iglesia, extendida de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos da el motivo de tanta alegría. Concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros e intercede por nosotros y en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales, junto con los ángeles y arcángeles, que cantan el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Cielos están en cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de ella, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará en paz. Hacemos la comunión espiritual para los que no puedan comulgar. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, Divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno, y llevaré esos valores que no tienen. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos.
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concederles también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos encomendamos a San José. Hoy es el primer día de San José Obrero en su novena. Vamos a pedir por el trabajo de las personas, por los que no llegan a fin de mes. San José Obrero, te encomendamos a nuestras familias y a nuestros amigos. Que nunca falte el pan y el trabajo en nuestras mesas. Ayúdanos a buscarte siempre, como buscaste en tu Hijo, la paz del pueblo de Israel. San José Obrero, te encomendamos la obra de nuestras manos, que nos lleva a la santificación constante en la vida de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José Obrero, ruega por nosotros. Vamos a dar una bendición especial para aquellos que están internados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga a Dios, proteja y acompañe. Les dé el don de la salud ante la enfermedad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.